Gracias por, por estar aquí, gracias por estar presente. Quiero iniciar la sesión de hoy con este pensamiento. Declaro que mi vida está llena de paz interior. Declaro que confío en que estoy en el lugar correcto, donde debo estar y con las personas correctas. Gracias por darte tiempo y acompañarnos en este, en este nuevo evento de nuestro proyecto, en esta etapa en la que estamos compartiendo conocimientos, en la que estamos compartiéndote para que tengas una información que te ayuda a ver las formas de, de trabajo de una eh, manera diferente. Y lo más importante es que eh, nos permitas compartirte y al mismo tiempo expresarte formas de pensar de cómo vemos nosotros la evolución como persona y el proceso de cambio para, para ser cada vez mejor y tener un crecimiento sostenido. Como siempre, me acompaña eh, el Seinsei Pedro. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Gerardo, muy buen día. Nuevamente por aquí, un gusto compartir contigo este tipo de actividades que nos ayudan a... Compartir ese conocimiento, esas experiencias que de alguna manera hemos vivido. Bien, pues ¿verdad? recordemos que este proyecto lo hemos llamado Reinvéntate, Buca Bani. En su momento iremos desglosando qué significa este concepto. Y es dirigido por su servidor Gerardo Saldúa, quien se desempeña como coach, como head hunter. Y como mentor y al mismo tiempo por el ingeniero Pedro Méndez como líder coach a través de su firma, que en breve nos va a hacer una descripción de sus servicios. Entonces, esperamos y hacemos votos para que el tema que tenemos eh, preparado para ti el día de hoy llene y supere tus expectativas con el propósito de contribuir a ser una mejor persona y a tener un un fortalecimiento en lo que se refiere a la parte humana. El tema que tenemos para hoy se llama cerrando ciclos. Anteriormente, por ahí encontrarás en nuestros videos de la plataforma. Bien, en... ingeniero, si me permites nada más como aclaración, claro, el claro. tema de hoy es abriendo ciclos y la referencia que vas a hacer ahorita exactamente va a ser a cerrando ciclos, que fue lo que vimos la vez pasada. Si quieres continuar, está bien. Es, es correcto. El tema que vimos inicialmente es cerrar ciclos y ahorita estamos hablando de abrir ciclos. Y bueno, esto en términos generales, pues es una herramienta poderosa que nos ayuda a evolucionar en esa parte personal y en esa parte eh, profesional hacia los proyectos que estamos encaminados y que estamos buscando realizar como profesionistas. Ingeniero, como parte inicial de este tema, eh, me gustaría que me ayudaras a hacer una descripción. Muy bien. Eh, algo que es importante reconocer después de haber hablado de cerrando ciclos es el entender que necesitamos cerrar todos los ciclos, para poder abrir ciclos. Y esto es pues un tema que decíamos que desgraciadamente no lo atendemos de manera sistemática, sino que es algo que se da como, a, como una necesidad, sobre todo en estas fechas, en estos tiempos que estamos cerrando un año y que viene a la mente los nuevos propósitos y que en mucho cada año repetimos los mismos propósitos. Y que entonces este pensamiento, este concepto de abriendo ciclos es realmente compartir con ustedes una perspectiva diferente de lo que hemos venido haciendo de forma tradicional. Sería mi comentario, ingeniero. Bien, Pedro, gracias. Y, y como forma de remarcar ese, ese tema sobre el cual vamos hablando hoy, puede ser que estemos cerrando un año, puede ser que estemos cerrando un, un, un esquema personal, un esquema sentimental, por qué no decirlo, un esquema de negocio en donde estemos por iniciar algún nuevo servicio. O, por qué no decirlo, alguna representación diferente. Es decir, es esa parte de evolucionar en un proceso que hemos venido realizando a uno nuevo y al cual esperamos nosotros y tenemos expectativas de crecimiento. Me este, gustaría complementar ¿sí? todo esto que estás mencionando, uh -huh. donde esto aplica prácticamente en todo. Tú ya mencionaste algunas cosas, pero me gustaría complementar, Bien. por ejemplo, en una relación de amigos, noviazgo, matrimonio o en lo social. Por ejemplo, también en la parte de la educación, todas las etapas por las que vamos pasando, los ciclos escolares, desde el kinder, la primaria, la secundaria, la prepa, la profesional. O además también en proyectos, una maestría, un doctorado, una especialización, el escribir un libro, en deportes, los torneos, los partidos, en el trabajo. A veces decimos, es que ya terminó mi ciclo. Sí, pero a veces no lo cerramos. Y también quiero cerrar este comentario, ingeniero, con lo siguiente, que esto aplica. Tanto en un producto, como en un servicio, en una empresa, y lógicamente, como personas, como equipos, como grupos y familias. Sería mi comentario complementario, Ingeniero. Bien, Pedro, muy atinado, como siempre, y, y en esta parte de, de, de cerrar etapas y comenzar nuevas. En, con frecuencia yo siempre enfoco mi, mi proceso de coaching o de acompañamiento personal en el entender que estamos trabajando en evolucionar en las creencias, en cómo estamos nosotros viendo un entorno, un panorama, una situación y cómo esa forma diferente de verlo automáticamente nos puede ayudar en ese abrir ciclos. Entonces, pues este va a ser el tema principal que vamos a ir desarrollando durante la sesión del día de hoy. Te invitamos a que nos acompañes, te invitamos que, a que te quedes hasta, hasta el cierre de la sesión. Como siempre, tenemos preparado para ti compartirte alguna literatura que pueda ser de utilidad, alguna película, algún video. El ingeniero a veces se pone romántico y hasta canciones aquí nos pone para hacerle emoción. Entonces, va a haber sorpresas durante la sesión, durante el evento. Y al final buscamos que te lleves herramientas que puedan serte útiles para que las apliques en tu día a día. Entonces, ingeniero, platícanos un poquito a qué te dedicas, qué haces antes de empezar con el tema. Muy bien. Yo me dedico a la parte de la capacitación y consultoría, además de lo que es la parte de coaching. Implementamos técnicas, sistemas, herramientas, certificamos instructores, gente para el manejo del de equipo para movimiento de materiales, lo que llaman BIMS, vehículos industriales motorizados. Y prácticamente nos enfocamos en todas las áreas funcionales de las empresas como es ingeniería, manufactura, seguridad, materiales, la parte de producción, lógicamente, eh, la... La... la forma. Sí. Adelante, ingeniero. No, no, perdón, se ha ido un poquito la señal, adelante. Ok, correcto. Muy bien. Y de alguna manera también apoyamos a través de la asesoría de la consultoría procesos de implementación adelante Henry. bien pues esa es la labor que hace Pedro y bueno un poquito de lo que yo hago es pues dedicarme a la parte de procesos de acompañamiento para cambio personal si tienes alguna necesidad de algún eh, proceso de, de de trabajo espejo en alguna parte donde requieras de un mentor pues la firma que represento nos dedicamos a eso y, y también estamos bueno pues gustosos de compartir con ustedes que estaríamos en posibilidad de ofrecer para aquellas personas que tengan un crecimiento personal estaríamos en posibilidades de ofrecer esquemas de certificación a nivel internacional como coaches que en su momento lo iremos eh, lo iremos describiendo y lo iremos compartiendo contigo Pues bueno entonces listos para arrancar listos para empezar el tema de hoy, se llama abriendo ciclos. Y me gustaría empezar con una frase que yo utilizo mucho en los procesos de coaching. Dejar de lado las creencias limitadoras. ¿Qué es para ti una creencia limitante? ¿Qué comprendemos como una creencia que no nos permite avanzar? ¿Qué comprendemos como una situación que nos frena? y que no nos permite tener un avance en base a un nuevo panorama, en base a un nuevo ciclo. Una de las partes importantes de los procesos de crecimiento personal, pues es el entender que necesitamos ver las cosas desde un enfoque diferente. Necesitamos comprender que lo que nosotros estamos realizando pudiera existir una mejor forma de hacer las cosas. Y en esta parte es dejar de acuerdo, estar en acuerdo con esa posibilidad de explorar, con esa forma de buscar un nuevo entorno, buscar un nuevo panorama y, ¿por qué no decirlo? Desaprender algunas situaciones y aprender otras nuevas. Entonces, hablando de abrir ciclos, podemos traer una palabra que también con frecuencia yo menciono, el famoso esquema de lo pasado pasado. Lo que ya sucedió, lo que ya tuvo un momento y una situación que nos llevó a un lugar, cumplió su resultado, cumplió su propósito. La pregunta es, en este nuevo ciclo que estoy abriendo, ¿hacia dónde busco llegar? Y en ese hasta dónde busco llegar, debe de tenerse claro que debe de existir un desapego para adquirir nuevas situaciones para buscar nuevos resultados y por ende, hablando de forma positiva, tener un crecimiento personal. Adelante, ingeniero. Sí, yo creo que algo importante que acabas de comentar tiene que ver mucho con los paradigmas, aquellos paradigmas que de alguna manera nos frenan porque no estamos conscientes de romper esas creencias que tú le llamaste limitadoras. Y decíamos la vez pasada también que hay que perdonar, hay que perdonarnos a nosotros mismos y hay que perdonar a los demás. Eso que no hacemos así es lo que hace que no logremos cerrar 100% los ciclos. Y que a su vez eso se puede volver una limitante para que cuando abramos nuevos ciclos podamos lograr realmente lo que queremos lograr. Y por otro lado también, ingenieros y si recuerdas, decíamos... Que hay que tener gratitud por todas aquellas cosas que nos salieron bien. Y eso es parte del escenario o plataforma que nos puede ayudar a poder lograr esos ciclos nuevos que vamos a abrir. Hasta a ver, ahí, aquí tengo una discordancia. Adelante, adelante. ¿Haber deseo para un nuevo ciclo? ¿Esa es tu, tu idea? A ver, repíteme, por favor. ¿Debe de haber un deseo para obtener un nuevo ciclo? Pregunto. Pues de hecho, debe haber un deseo, por supuesto, que es la parte, por decir, de los propósitos que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de un propósito, estamos pensando en algo que queremos que puede ser un deseo. Bien. No sé si está en lo correcto, ingeniero, si tienes otro punto sí. de vista, pues me gustaría también escucharlo, por supuesto, ¿no? Y, y, y sobre todo me, me, me enfoco en la parte de que desafortunadamente cuando estamos en una empresa y queremos propiciar un cambio, no logramos transmitir esa necesidad para ese cambio y tenemos desafortunadamente que crearlo desde un esquema forzado o desde un esquema inducido, más que buscar la parte voluntaria. Ok, ok. Sí, bueno, eh, si hablamos de la empresa, sí, definitivamente muchas veces pasa en ese sentido, pero también si hacemos un análisis y una reflexión, es la forma en cómo yo, jefe, me comunico con mis subordinados. Porque bueno, hay un dicho ingeniero que conocemos muy bien que dice que en el pedir está el dar. Uh -huh. Entonces la forma en como yo lo comunico, en como yo lo pido, es el resultado que yo puedo tener. Es correcto. Y si no lo hago de manera correcta, el arma que me queda como jefe es el exigir, es el presionar. Y creo que no es la forma correcta. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Excelente. Bueno, adelante, adelante. Bueno, al final salimos de acuerdo, ingeniero. Como <laughs> Tardamos, pero sí. No, no, no. Esa es la idea, exactamente. No podemos pensar igual tú y yo. ¿Estás totalmente de acuerdo? Ingeniero. Eh, excelente. Muy bien. Adelante, ingeniero. Bueno, eh, me gustó el concepto que manejaste de rituales importantes de la vida. ¡Guau! Wow. Wow. Yeah. ¡Guau! A ver, desmenúzamelo un poquito más, ingeniero. Eh, vamos, eh, creo que hay, hay cosas que a veces eh, por desconocimiento no lo, no lo hacemos, no lo utilizamos. mira, quizá voy a salir un poquito del tema, pero creo que es eh, válido. voy a hablar de eh, el aspecto comunicación que es un elemento clave en las empresas y que en muchas empresas se adolece uh -huh. de una estrategia de comunicación. La comunicación es todo un ritual, uh -huh. pero como jefe lo más fácil es pedir, es exigir, pedir y exigir. Ese es lo más fácil para el jefe, ¿no? Sí. Porque tiene una posición de mando. Sí. Y cree que a través de eso va a lograr las cosas. Sí las puede lograr, pero a un costo, un dolor en sus subordinados. En ese concepto de comunicación, el ritual, y esto tú lo sabes, nos lo decía Kobe, hay que escuchar primero para luego ser entendido. Eso tiene una... Profundidad tremenda, porque el proceso de comunicación en la vida real se da sin escucharnos. Sí. Escucho lo que quiero escuchar y respondo lo que yo quiero en base a lo que yo nada más quise escuchar, pero no escuché el todo de lo que me querían decir. Ese es un ritual tremendo. Que no hacemos. Yo recuerdo mucho en la empresa donde yo estuve los últimos años, se creó toda una cultura de comunicación, de escucha activa, porque éramos igual que todo mundo. Casi nos comíamos uno a otro, no dejábamos hablar al otro. Y a través del tiempo, practicando esa enseñanza de COVID, créemelo, que sí se creó una cultura de escucha activa. Y luego voy más allá. Se dice que si no hay una retroalimentación, no se da un proceso o un ciclo de comunicación efectiva. Entonces, si yo, jefe, nada más quiero decirte, darte órdenes y decirte, pues algo está mal. Tiene que haber una retroalimentación. Y además, también lo sabemos. Debe de haber una confirmación del entendimiento de lo que yo estoy transmitiendo. Donde yo debo de preguntar, a ver, dime qué es lo que vas a hacer. Y yo debo de asegurarme de que se comprendió lo que yo quise transmitir a la persona. Me fui por este lado, ingeniero, como un ritual, porque creo que es un concepto clave en todas las empresas. Hay mucho más, por supuesto. ¿De acuerdo? Y aquí quiero eh, aprovechar para reafirmar uno de los temas que con frecuencia las organizaciones nos piden que les apoyemos. Ese tema que se llama comunicación y escucha activa. Sí. Y, y es en base a lo que acabas ahorita de describir. No es comunicación per se, no. es aprender a escuchar. Correcto. Es tener esos, esos procesos de ida y vuelta que se cierren, porque tristemente, y perdón, y esto es un, este es un mensaje para el, para, los, para el management, con frecuencia no prestamos atención a validar cerrar ese ciclo, ingeniero. Sí, es, es correcto, es correcto. Realmente, lo decía, creo que se da mucho por desconocimiento. Por ejemplo, ahorita tú y yo sabemos que en las empresas, no únicamente nos estaríamos quedando a nivel de comunicación y retroalimentación, sino que iríamos más allá. En la actualidad, lo que se requiere es que todos los mandos, hablando desde líderes, inclusive de equipos de trabajo hacia arriba, sepan comunicar, retroalimentar, coachear y llegar a ser mentores. Sí, o sea, señor. cambia totalmente el esquema tradicional de aquellos estilos de liderazgo. Sí, señor. Correcto. Y, y si nos vamos un poco más atrás, Pedro, para cerrar el ciclo, es uh -huh. que anteriormente se tenía un capataz. Uh -huh. Correcto. Anteriormente era el que o trabajas o trabajas. Sí. Exacto. Y después fue el esquema en donde yo soy el jefe y todos están para servirme a mí. Es correcto. Tú debes de entregarme resultados para que yo los muestre al management. Sí. Y ahora lo que se ha dado cuenta, y creo que de gran parte también lo que hemos vivido en estos procesos que primero le llamamos crisis y luego aprendizaje, las famosas pandemias, uh -huh. en donde nos dimos cuenta que las personas necesitan ser escuchadas en primera instancia y segundo me atrevo a decir valoradas correcto y bueno regresando perdón ingeniero más para cerrar este ciclo perdón ingeniero sí. si te das cuenta eso que acabas de decir viene de la parte de las necesidades básicas de todo ser humano sí señor El ser reconocido ser respetado ser parte de un grupo híjole <laughs> adelante ingeniero es que es que mencionaste ritual y pues mira me salió así como como un mito <laughs> mágico para para cerrar la idea. Bueno, eh, eh, quiero centrarme en algunas cosas como tema principal que estamos viendo de abrir ciclos. Para abrir ciclos necesitamos abandonar algunas eh, formas o pensamientos que nos van a permitir visualizar esos nuevos entornos, esos, eh, le, le llamo yo con frecuencia esos descubrimientos desde el interior hacia el exterior. Y uno de ellos en el cual yo trabajo mucho, lo mencionaba hace unos momentos, es la parte de las creencias. Gran parte de nuestras creencias deben evolucionar. No es posible que estés abriendo un nuevo ciclo y que no permitas desapegarte de ese apego que tenías. Es cómo estás trabajando actualmente y qué debes de hacer diferente. Y aquí me gusta mucho mencionar también las frases de lo pasado, pasado. Ya ves, ingeniero, dices que nada más yo hablo de canciones. Ya <laughs> lo pasado, pasado. <laughs> bueno, y aparte, como es fin de semana, pues también rima, ¿no? Ándale, excelente. Y hablando de lo pasado, pasado, me gusta traer también este texto que dice: Abandona tus excusas qué tantos de nuestros procesos de cambio deben de liberarse de esas excusas que no nos permiten ver los esquemas de una forma diferente, adelante ingeniero. Sí, de la misma manera pues es abandonar los miedos, ¿verdad? Y nuevamente aquí regreso al comentario de los paradigmas que a veces no nos dejan realmente ir para adelante. O sea, tenemos que romper paradigmas. Y también eh, insistir mucho en que cuando nosotros logramos, hace un rato dije, cerrar, hay que cerrar todos los ciclos. Lo que hay que entender es que cuando se cierran bien esos ciclos, entonces nos van a impulsar a mejores circunstancias. Por eso la importancia de dejar bien cerrado todo lo anterior porque eso me va a dar pauta de que yo pueda tener una mente más libre y más enfocada en esos nuevos ciclos que estoy abriendo. Por eso es importante entonces también el reconocer muy bien en qué etapa estamos en cada ciclo. Bajo este esquema. Es la única manera en la que yo puedo lograr esos nuevos ciclos que voy a abrir. Adelante, ingeniero. Primero, ingeniero, déjame decirte que hoy andas más inspirado de lo normal, ¿eh? Ándele. <laughs> y hoy tuviste un amanecer diferente o te, te dieron una regañada diferente y por eso andas con esta energía. Hoy sí desayuné. Oye, ingeniero, en esto de, de, de buscar nuevos entornos, eh, ¿qué tanto tiene que ir alineado con nuestro propósito personal, con nuestra misión? ¿Qué tanto debemos estar alertas a esos ciclos que se, que se nos presenten, que se visualicen en, en la vida diaria o nuestra parte profesional? Eh, y, y te lo comento porque... Eh, con frecuencia, cuando me toca auditar alguna área o cuando me toca hacer procesos de cultura organizacional, les pregunto cuál es tu propósito, cuál es tu misión, cuál es tu enfoque de servicio al cliente. Si nos escucha alguna persona que, que tiene su proyecto profesional y está evaluando eh, atender un nuevo ciclo, ¿qué comentario le podríamos dar para entender que es necesario? el hacer un recuento y el empezar a visualizar nuevos entornos. ¿Cómo lo podrías describir de una forma sencilla? Bueno, lo primerito, primerito es cuántos ciclos sigo teniendo abiertos y que no he cerrado. Acuérdate que muchas veces no alcanzamos o no logramos cerrar esos ciclos porque no nos hemos perdonado ni a nosotros mismos, ni hemos perdonado a los demás. Porque ese es el problema, de que no cerramos los ciclos y eso nos limita siempre para poder seguir avanzando. Dos, el aprendizaje que podemos tener y que nos dejan todos esos ciclos. Que hemos vivido. Hay que analizarlos, hay que entenderlos, pero hay que cerrarlos. Y regresamos a hablar, por un lado, del perdón y la gratitud. La disculpa no cura. Siempre nosotros estamos esperando. Que el otro perdone, pero nosotros no perdonamos. Ese sería mi comentario, Ingeniero. Bien, y esto también pudiera llevar a un tema que con frecuencia, sobre todo en los niveles eh, empresariales, se maneja: las famosas etiquetas. Correcto, sí. Y voy a mencionar algunos casos y ahorita te voy a pedir que nos ayudes también con algunos ejemplos prácticos para que nuestro auditorio. Se puede dar cuenta de lo importante que es el el comprender que las etiquetas desafortunadamente no nos traen nada positivo. Bien, antes de que sigas me gustaría decir nada más esto. Sí, ingeniero. No vas a cerrar un ciclo mientras quieras que el otro cambie. Nada más. Adelante. Bien, ingeniero. Gracias por ser puntual. Eh, ¿Qué tanto en el momento desde de que escuchamos el nombre de una persona? le asignamos una etiqueta que tanto desde el momento en que nos enteramos o bien de su nacionalidad, de su género, de su edad, de su procedencia, de su origen, empezamos a generar etiquetas. En esto de, de las etiquetas, desafortunadamente, cuando no actuamos sobre lo que había comentado hace un momento el ingeniero sobre esa parte de, de ser consciente y sobre esa parte de parte de trabajar desde adentro y el aprender a escuchar, ¿qué tanto nuestros procesos de abrir ciclos tendrá que ver con evitar las etiquetas? Adelante ingeniero. Sí, yo creo que es algo que tenemos que buscar cómo evitar. No podemos hacer prejuicios sin antes conocer y tratar a una persona. Te voy a poner un ejemplo personal que yo viví con una persona que hace ya un tiempo me tocó, me, me tocó entrevistar y fue contratado por la empresa. Él era hijo, eh, es argentino, su papá argentino. Su papá era director dentro de la empresa en todo lo que era marketing a nivel internacional. El hecho de que él ya venía bajo esa tutela, para mí fue un paradigma. Primero que era argentino, segundo que era hijo de un director de marketing y que yo lo iba a tener. Entre que subordinado o no. ¿Sí? Entonces, ya desde ahí, pues yo hice malamente ese prejuicio. Y total que fue contratada la persona, empezó su, su puesto, su trabajo, y llegó un momento a través de los años donde nos encontramos ya en un nivel igual, trabajando en unos proyectos de reingeniería para la empresa. Y ya en la confianza que, que logramos tener en esa relación de trabajo, los dos nos confesamos algunas cosas. Yo, el prejuicio malo que tuve de él cuando lo entrevisté. Él, lo que pensaba de mí al no conocerme bien y no tratarme directamente dentro de la empresa. Y rompimos ese paradigma. E hicimos un gran equipo de trabajo, logramos hacer proyectos de reingeniería, logramos hacer proyectos de costeo ABC, costeo unitario, dentro de la empresa. Los dos fuimos preparados como consultores internos, por consultores internacionales, para hacer todo ese tipo de proyectos dentro de la empresa. Trabajamos aproximadamente un año y medio juntos y... La verdad fue algo increíble que yo viví en ese proceso con él. Creo que es un ejemplo, ingeniero, que puedo poner abiertamente y creo que apoya lo que tú me pediste. Gracias, ingeniero. Y aquí para las personas que nos escuchan, para las personas que que acaban de ingresar a este video, estamos hablando sobre cómo abrir ciclos Estamos compartiendo, eh, como el lema nos marca de, nuestro, de nuestros programas, es el compartir experiencias, el compartir herramientas que han sido útiles para desarrollar esa capacidad, ese mejor desempeño profesional y que te lleve a un, a un mejor lugar, a una mejor situación. Y que en ese querer, en ese deseo, hemos hablado de aprender a escuchar, hemos, hablar, hemos hablado de estar consciente. Hemos hablado sobre que ese nuevo ciclo se debe de dar desde una inspiración natural. Hemos hablado de que todo proceso de evolución requiere cerrar ciclos y hablar ciclos. Y yo te quiero invitar a reflexionar qué tanto de lo que se ha expresado hasta el momento aplica en ti. Qué tanto de lo que hemos expresado hasta hoy puede hacerte o puede ayudarte en ese embone para la pieza que deseas hacia ese nuevo ciclo. Mencionamos en un inicio la importancia de trabajar en cómo entender ese abrir ciclos a partir del inicio de un año, a partir de emprender un negocio, a partir de tener una relación personal, profesional. Qué tanto esa evolución debemos entender que debe de trabajarse desde un propósito personal. Y bien, para para continuar con el tema que estamos tratando el día de hoy, que lo último que comentamos fueron las etiquetas. Eh, algo que también me gusta traer a la mesa es la parte de la crítica. ¿Qué tanto esa crítica contribuye para entender esos cambios que necesitamos hacer en nuestro proceso personal? Eh, se habla, con frecuencia se dice, el no compararse contra los demás. Se habla que el verdadero crecimiento personal es compararte contra ti mismo. Y yo quiero poner sobre la mesa qué tanto esa crítica hacia nosotros mismos nos puede ayudar a crecer. Y esto embonado o alineado con tu proyecto de vida, con tu proceso personal, qué tanto somos conscientes de hacernos una autoevaluación en búsqueda de una mejora. Ingeniero, ¿quieres comentar algo sobre esto? Sí, mira, yo creo que hay una técnica de la cual se puede echar mano. Y yo recuerdo que esto lo, lo aprendí en Japón con japoneses, donde uno debe hacer un análisis de fuerzas y debilidades o bien oportunidades a nivel personal. Y sobre de eso lógicamente hay que trabajar en las debilidades para convertirlas en fortalezas o en fuerzas, ¿no? Esa es una parte. La otra poder hacer primero identificar una figura de transición o de cambio. Alguien al cual tú admires y hacer un análisis de fuerzas y debilidades de esa figura de transición. Y tú vas a trabajar en ti, en lo que son las debilidades de esa figura de transición. Si tú trabajas en las debilidades de esa figura de transición, tú vas a crear más fortalezas en tu persona. Ese es algo que los mexicanos no somos capaces o muy capaces de hacer. Pero sí es algo que de alguna manera ellos hacen. Allá fue donde yo aprendí eso. Y es algo que puedo compartir también con todos ustedes. ¿Qué piensas, ingeniero, de esto que acabo de, de mencionar? Me dejaste, me dejaste sin palabras, Pedro. Muy bien, ingeniero. Ok. ¿Cuánto tiempo estuviste en Japón? Si quieres platicar un poquito para los que empiezan a escuchar sobre nuestra historia, no sé si puedas platicar un poquito. ¿Cuánto tiempo te tocó estar en Japón y cuál fue tu proyecto personal, profesional, que te llevó de por vida a lo que gracias a Dios hoy nos llevó a trabajar en este proyecto en conjunto? Estuve dos ocasiones de eh, periodo corto, un mes, cada ocasión. Normalmente el enfoque era toda la parte del sistema de producción Toyota y también, además, un enfoque directo a, a pymes. En Japón hay muchas pymes, eh, igual que en México. Entonces, todo esto que Toyota hacía se compartía con nosotros para que nosotros pudiéramos ser capaces, primero, de regresar a la empresa donde estábamos e implementar mejores prácticas. Segundo, poder promover su implementación en las empresas PYME de México. Y ahí, no recuerdo si lo comenté la vez pasada, pero lo voy a decir una sorpresa que yo me llevé estando allá en una de esas visitas fuimos a un no recuerdo si era universidad creo que si era una universidad el director había implementado todo lo que era lean las herramientas de lean en esa universidad y nos mostró todo lo que hacía tableros indicadores 5 s el, la solución de problemas, todo nos lo mostró. Y entonces alguien le hizo la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y, ¿y cómo es que usted aprendió esto y cómo es que se tuvo la idea de implementarlo aquí, verdad? Y entonces nos platicó que él había trabajado en Toyota y que lo que aprendió en Toyota simplemente lo había customizado y lo había implementado en la universidad. Fíjense, a veces a veces pensamos que todo eso únicamente es para la industria automotriz, para la manufactura, ¿no? Realmente tiene una aplicación total. Ese sería mi comentario. Bien, Pedro. Y esto salió en base a qué tanto somos capaces de autocriticarnos, uh -huh. tanto somos capaces de, de visualizarnos y de buscar tener una mejor oportunidad para, para tener un resultado de una manera diferente. Y en esto de, de abrir ciclos, estamos entendiendo que es desde un deseo, estamos entendiendo que existe una intención, que dejen de decirles, cuando atiendo consultorías con empresarios o con directores de organizaciones y me dicen lo que pretenden hacer y me platican y me piden una opinión, lo primero que yo les digo, ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es tu propósito? Porque quizá alguien me pueda decir, quiero crecer la empresa. ¿Cuál es tu propósito? Quizá alguien me pueda decir, es que quiero que mi gente trabaje mejor, tenga una mejor capacitación. ¿Cuál es tu propósito? Al final de cuentas, desde, viéndolo desde el aspecto personal, es importante tener plasmado y te invito a que lo hagas. Quizá suena demasiado, este... Raro que comente esto, te invito a que tomes una hoja blanca. Tomes una hoja blanca. Y en un lugar, si se puede que estés solo y en silencio, escribas cuál es tu propósito. Te aseguro, y te lo digo como coach, como mentor que, que me ha tocado trabajar en, en varios acompañamientos, te aseguro que te vas a sorprender, que vas a tardar unos minutos en qué poner cuál es tu propósito en este abrir un nuevo ciclo cuál es tu intención de ya no quejarnos de ya no echarle la culpa a los demás hay un tema que yo trabajo mucho en las sesiones de de team building o en las sesiones de de constelaciones organizacionales que es un tema que más adelante vamos a traer sobre esto y yo con frecuencia les digo suelta la raqueta no hay necesidad de que regreses la bola. Suelta la raqueta. Toma la bola, toma lo que te toca y atiéndelo. En el momento en que empiece a trabajar, cuál es tu intención, te vas a sorprender. Y bien, eh, me gustaría, ingeniero, que nos ayudaras a hacer como una recapitulación de lo que platicamos hoy, para que Escuché. nuestros escuchas y nuestros compañeros nos ayuden en este proceso de, de recopilación. Eh, por ahí como que se cortó la comunicación y no alcancé a escuchar todo, ingeniero. Sí, sí, sí. Puede... Te decía que si nos ayudas a hacer una recapitulación de los temas generales que platicamos en esta sesión, ya para ir cerrando y hacer unas recomendaciones que tenemos aquí para nuestros radioescuchas y las personas que nos siguen en redes. Muy bien. Bueno, pues hablamos, no podíamos dejar de tocar la parte de cerrarcitos, aunque fue el tema anterior. ¿Verdad? Y decíamos como parte clave de que hay que cerrar todos los ciclos, de que no hay que estar esperando a que el otro perdone, de que hay que perdonar a nosotros mismos y a los demás, y que de alguna manera hay que tener gratitud por todo aquello que nos ha salido bien. Y hablamos también de romper paradigmas. Hablamos también, en este caso, del concepto de poner etiquetas. Y di un ejemplo real de lo que a mí me pasó. Hay mucho más, por supuesto, ¿no? Y además también quedamos que una pregunta clave siempre es, ¿cuántos ciclos sigo teniendo abiertos? Y una cosa... Importante aquí también es que no podemos dejar de perdonar. Siempre debemos de perdonar. Eso es algo que es clave. Y hablamos también de esa herramienta o técnica, como le queramos llamar, de autoanálisis que también eso me trajo a la mente la parte de retroalimentación, donde debe de haber una retroalimentación constructiva, no destructiva. Siempre debe ser con el afán de incrementar la autoestima, de ayudar a la persona con la que estamos tratando. Y algo... A lo mejor me voy a adelantar a la parte del cierre, a lo mejor ahí le dejo ingeniero. <laughs> Entra tú. Bien. Este, antes de darte algunas recomendaciones sobre literaturas y, y, y sobre lo que viene en este proyecto que estamos eh, realizando el ingeniero Pedro Méndez y su servidor Gerardo Saldúa, quiero platicarte eh, que nuestra labor principal profesional en el caso de tu servidor, Gerard, es trabajar en los procesos de coaching, de acompañamiento personal. Eh, gran parte de mi trabajo también es en la parte de empleabilidad. Tu servidor trabaja para varias organizaciones transnacionales como... Gestión. También hacemos procesos de acompañamiento de cultura organizacional, de la parte de mejoras de desempeño. Eh, por la parte también de mejoras de conocimiento personal, atendemos procesos de coaching, de acompañamiento individual, grupal. Y bueno, eh, las firmas que represento, una es hralliance.com.mx, ahí nos puedes encontrar, trainingandcoaching.com.mx, y la firma eh, personal que es Gerardosaldua.com. Repito, Gerardosaldua.com. Y puedes encontrarme en redes como arroba Gerardo Saldúa. Nada más ponle en Google arroba Gerardo Saldúa y ahí vas a poder tener toda la información con la cual puedes tener contacto con tu servidor. Ingeniero, ¿nos ayudarías a describir las formas en que pueden contactarse contigo y cuáles son tus servicios principales? Muy bien, correcto. Sí, mencionábamos por ahí la implementación de, por ejemplo, todo lo que es Lean Manufacturing. Sistemas de trabajo basado en equipos, eh, sistemas de sugerencias, procesos de mejora continua, procesos de solución y análisis de problemas, algunas certificaciones eh, para instructores, ya sea a nivel de aula o a nivel de piso, certificaciones de operadores de vehículos industriales motorizados, formación de auditores en los diferentes sistemas de, de gestión, entre otros, ¿no? Y bueno, me pueden encontrar en redes sociales, arroba, B de bueno, ss consultores. Y también me pueden encontrar en mi página web, www.bss-consultores.com. O bien, en el teléfono que yo atiendo directamente. Que es 52 44 48 185 74 76. Igual que el ingeniero Saldúa, trabajamos también en procesos de consultoría, de asesoría, de coaching en empresas transnacionales y de clase mundial. Adelante, ingeniero. Bien, eh, quiero recomendarte. Yo siempre he dicho que el verdadero proceso de cambio empieza desde el conocimiento. No es posible que estemos buscando un nuevo ciclo si no entendemos el por qué y el para qué. No es posible que busquemos una nueva realidad si no entendemos una razón y no tenemos claro cómo empezar a caminar hacia ese nuevo rumbo. Entonces, me voy a permitir reco recomendarte libros, tres libros que yo considero importantes y que los atiendo en mi proceso de, de cambio personal. Uno es Cerrando Ciclos Vitales, así se llama. Cerrando ciclos vitales, ¿cómo aprender de las experiencias de Cristina Albizúa? Otro es Dejar irlos, dejar irlos con amor, de Nancy O'Connor. Y un tercero que se llama Cerrar ciclos, de Ana Giorgiana. Repito, Cerrando ciclos, de Ana Giorgiana. Y tres películas que también te pon, pongo a tu consideración que vale la pena. Verlos, una de ellos se llama La ventaja de ser invisible, la puedes encontrar en, en Netflix. La ventaja de ser invisible, diario de una pasión, si estás en algún proceso personal, sentimental, familiar, estoy completamente seguro que esa película puede ser de gran valor. Una más que se llama The Blank Slate, The Blank Slate, también es una película que, que trae una parte ahí de de tono sentimental, pero te ayuda a cómo desconectar y cómo desapegar. Desafortunadamente, cuando tenemos un problema sentimental, nos cuesta trabajo iniciar una nueva relación. Serían las recomendaciones para cerrar el tema el día de hoy, ingeniero. ¿Quieres recomendar algo para cerrar este tema? Algo para que se lleven y que pueda ser aplicable? Un librito que estoy ahorita desmenuzando. Disciplina. Coma, no castigo. Cinco pasos para supera, superación. Para que sí funcionan, perdón. Es un librito muy, muy bueno. Disciplina es uno de los problemas que tenemos en todo. Y disciplina se requiere en mucho para poder lograr todos esos ciclos que estamos abriendo. Bien, muchísimas gracias. Perdón, es de Joyce <laughs> Daivini, Daivini de la editorial Panorama. Es chiquito, pero tiene mucho. ¿Ok? Se los recomiendo. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, por hoy termina nuestro, nuestra sesión. Te invitamos a que estés atento a nuestras redes. Repito, BSS Consultores y arroba Gerardo Saldúa. Eh, te invitamos a que estés pendiente de nuestros webinars, de nuestros podcasts. Estamos a la orden si podemos apoyar. Espero que nos sigas escuchando. Y lo más importante, entender que el verdadero proceso de cambio está en ti. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego.